Nuestro cronograma de competencias o de fogueo para antes del mundial, tenemos ir a hacer un showcase en Duitama, que es en Boyacá, es donde vive Viviana, la mamá, y la liga de Boyacá de porrismo, de cheer, nos dio una mano y nos brindó ese espacio, porque ellos tienen un espacio de 9 tiras resortadas para entrenar. Entonces, un show que es donde se invita a muchas personas, es abierto en el colegio. Digamos que en este proceso se hace solo fogueo, es una presentación de, digamos que utilizando los tiempos que se utilizaría reales en una competencia a nivel mundial. Durante este proceso se hace una reunión con ellos donde, digamos que utilizamos el espacio donde el equipo puede convivir algo diferente de lo que es una competencia, irnos en carros, desayunar en algún lugar juntos y hacer una reunión donde todos podamos desahogar todo lo que sentimos y todo lo que queremos hacer por este sueño. Para que ya se paren a competir, nosotros intentamos decirles a todos que queremos ser los mejores en lo que hacemos. Hoy nos reunimos en un salón para hacer un trabajo más técnico-táctico, para mirar la puesta en escena de los equipos norteamericanos y de otros países. Estudiamos pues sencillamente nuestro trabajo específico en la evolución y vimos dos equipos de Norteamérica que es Cheer Athletics y Gym Time. Hoy también en este viaje nos acompaña Diego Tique y Diana Cano, que son unos excelentes deportistas. Ellos han vivido el proceso más grande que ha tenido BCA y nos acompañó cuando fuimos subcampeones mundiales. Ellos, es muy difícil para ellos asumir que no pueden viajar con este equipo, y para nosotros también saber que no vamos a contar con tan excelentes personas y tan excelentes deportistas. Estar en la posición en la que estamos, pero siempre han estado acá ustedes, ¿saben? Por 8 años. Porque cuando yo esté viéndolos por televisión, cogiendo su medalla, yo también me voy a agachar al frente del televisor a ponérmela. Porque son 8 años en los que he trabajado durísimo. 5 con Diana de partner y 3 antes, desde cuando llegamos como con 7 pelagatos de Rockets que se iba a acabar PCA, y llegamos todos así a que esto creciera. Este es el equipo escogido por Dios, por Dios. Metan a Dios en su corazón, metan en el corazón a Jesús y para adelante esa rutina. Ahorita voy a entrenar con ustedes, el mayor de mis orgullos es entrenar al lado de ustedes. Ustedes son los únicos que pueden traer una medalla de oro. Listo, nada más. Yo creo que aquí están los más veteranos y los más duros mundialistas, ¿sí? Nosotros no tenemos anillos en los dedos como los tiene la gente de Cheer Athletics o como los tienen los de Gym Time, que ya han sido campeones mundiales, pero tenemos mundiales encima, tenemos gente que ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo el mundo ha hecho como 4 o 5 mundiales, ¿sí? Y aquí en nuestro país somos campeones. Y yo a veces me pongo a pensar todo lo que yo he perdido, o sea, más que todo compartir con mi familia, perder, o sea, digamos hasta pelear con mi pareja, o sea, muchas cosas que yo he dejado, porque el tiempo y esas cosas y esas situaciones no se van a recuperar nunca. O sea, recuperar el tiempo con sus hijos, o sea, eso nunca lo van a, o sea, nunca lo van a recuperar. O sea, hay que hacer que valga la pena. Ustedes no se imaginan, pues desde el último mundial que tuvimos una falla y que fue algo que sucedió muy rápido, que nunca se imagina uno qué pasa, que me fui a llorar media hora ya a la cancha de fútbol, que no lo podía creer. Y desde ese momento las ganas de volver, o sea, fueron más grandes. Y creo que pues con ustedes se puede lograr ese sueño de pues estar en esa rutina. Y gracias a todos, es lo que quiero decir, gracias a todos. Tres cositas para las flyers. Si se dan cuenta, las flyers, si es una Ozone, nunca se paran los pies y nunca doblan las rodillas. Ellas llegan de una vez, las doblan un poquito, pero desde que llegan a marcar bien, no las doblan. Crean que no es fácil ser una base, y menos subirlas a ustedes. Ustedes son muy buenas, pero no lo digo por gordas, pero si así es. Gracias, Juan. No, lo estoy diciendo porque si ustedes se desaprieta, pese 100 kilos o pese 1 kilo, si ustedes se desaprieta va a ser más pesada. ¿Listo? Es por eso. O sea, esto es en serio.
ya en la parte deportiva. Para que sea. No sé para ustedes qué significa el torneo, pero para mí es mi vida. Y fue muchos años viéndolos desde el otro lado, verlos viajar al mundial y pues yo quedarme acá y seguir normal, una vida monótona con muchos acá sin hacer nada, con las ganas de viajar al mundial y estar ahí parado con ellos, porque para mí este equipo y las porras en general son mi vida, me lo han dado todo. Yo no me imagino en este momento no pudiera viajar, no me imagino, o sea, no logro imaginarlo. En este momento lo único que veo es que esto es como mi respirar, esto es como mi comer, es como, es mi vida. Y si la voy a tener la pedana, o sea, yo no sé, pero en este momento viendo los videos lo único que podía pensar es, fue puta, tengo que valorar lo que estoy haciendo, tengo que valorar esos 10 minutos que están antes de entrar y después de salir. Porque pensé que no me había matado tanto para no poder ir. Y al siguiente día sufrí, cuando me hicieron el masaje, sufrí y lloré, pero yo decía, este dolor vale la pena porque yo quiero estar en ese mundial. Nunca en mi vida he podido pasar un cumpleaños con mis padres por estar entrenando. Y gracias a ellos estoy donde estoy, porque gracias al apoyo que me han dado ellos. Soy la persona que soy. Lo que dice Hernán es real. Yo también llevo muchísimo tiempo en esto. Yo he visto el porrismo desde que tú tenías unos pompones así grandísimos y yo me subía a la espalda de otra persona a marcar. Yo llevo muchísimo tiempo en porrismo. Yo también, a mí también me pasó lo mismo que ustedes. Tuve un mundial horrible. Entonces, cuando Harker me decía que yo no sé cómo bien había venido, no, todos se caen, hasta los más grandes nos caemos. Entonces, lo que les quiero decir es... todos nos presionan, ay, eres el mejor, tienes que hacerlo, ustedes pueden, yo no es, pucha, si me caigo, Dios mío. No, cuando estemos allá, todos estamos igual, y vamos a estar temblando, vamos a estar pálidos, estamos acá los 24 y no estamos solos, ¿listo? Entonces eso es lo que quería decirles, si alguien se siente nervioso, si piensa que no puede, no, todos estamos igual, créanme, y lo vamos a hacer muy bien. Too fake, had to let that bitch go. Get her a new cage. If you wanna be a hoe, then fuck it, I'm too late. If you fuck one of my bros, then fuck it, girl, touche. Google me, I'm off the guard, yeah, baby, what you think? You know I be going hard from pussy to new tunes. Might just pull up with the squad and a couple of new goons. Every move I make, wicked specifically too soon. I got 30 tracks out, you can vibe out to each moon. This is Wicked Tunes 3, catch me by the Bronx. No, I do it for my city, BM all put on too. If you looking for a feature, then it's gon' cost you. I got tired of religion throughout all my horseshoes. I ain't going cop designer, I was making boss moves. I can show you how to flip it like a fucking boss do. My style a little different when I'm